onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Virostra, nuevamente compartiéndoles un video más de Gears of War 4. Hoy jueves 28 de marzo. Hoy la mayoría de todos los chicos y pues varios de los que igual no tan chicos están de vacaciones, y pues espero que se estén pasando genial. Hoy también yo salí de descanso. Ya empezamos con nuestras pequeñas vacaciones. Y aprovechando esto de vacaciones, hoy nos vamos a abrir packs. Este pack que llegó un día antes, ya que los packs por regular vienen el día viernes. Pero hoy vamos a abrir lo que son los packs de Beric DC, que fue uno de los personajes más emblemáticos en Gears of War 3, incluso utilizados más en los que son los versus 1 1v1. Y pues vemos que nos dice aquí en la descripción, que dice Pascua 2018. Evento en vivo ahora. Ok, hay evento, dicen, pero vamos a checarlo. La Pascua llegó a Gears of War 4 con DC de Gran Perforadora. Dos eventos y muchas cosas más. DC de Gran Perforadora. Obtén a DC de Gran Perforadora. Vaya, así significaba en español. Los diseños de armas Tartan en nuestro último pack Gear, en el que se hará una prueba de disponibilidad doble de variante de 400 y 2000 créditos. Ok, va a haber creo que packs tanto de 400 y 2000 créditos, depende de cuál nos convenga. Híjoles, va a estar muy cabrón. Ok, coleccionista de armas 3 y este pack, qué pedo. Bueno, vamos a empezar con uno de 400. Si no vamos muy mal, le vamos a hacer que empezar a abrir de 2000. Pero lo primero abrir este pack. Hay uno. Ah, ya entendí. Creo que es, puedes obtener dos conjuntos de diseño de armas animados y uno de diseños estáticos, además de don clásicos. Ya lo teníamos, creo. Bueno, vamos a empezar a ver uno de 400 créditos. Uno, a ver qué tal nos va. Dice: me llamo DC, mi perforadora Betty es adorable. Puede incluir a DC de Gran Perforadora, además de diseños de armas Tartán. Esos diseños no los he visto. Vamos a ver qué tal están los diseños y obviamente obtener el personaje, que es lo primordial de obtener abriendo packs. Dice de Gran Perforadora. Ok. Raro, verde. Ok, morado. No sé si es legendario el personaje, que sí debe ser legendario. Vamos a ver, emblema seguro. El emblema no se ve tan mal. Tartán. Vaya, vaya, se ve muy bueno, muy chingón el emblema. Uy, eso están dos, tres esos skins, ¿eh? No está tan mal. Se ve muy, muy padre. Vamos a ver el morado. Debe ser una skin. Ok, sí, skin de arma principal. Ok, vamos muy bien hasta ahora. Vamos a abrir otro pack. Vamos a abrir dos más. Vamos a ir aumentando poco a poco. Packs para que no estemos tardando mucho en abrirlos. ¿Qué pedo? Que se tarda en abrir comprar este pack. Vamos, vamos. Esto se está saturando. Incluso creo que hubo una actualización. La actualización de hoy habla de grandes cambios. Y no sé si está el evento del 2 versus 2 de que el nuevo modo de juego que iban a meter, aparte del evento de Pascua, que ese evento de 2 versus 2, que es hermanos hasta el fin, creo yo, porque no jugué mucho ese evento en el Ultimate Edition. Empezó desde Gears of War Ultimate Edition, pero ya lo trajeron o lo implementaron aquí en lo que es Gears of War 4. Y pues ahorita también les voy a traer un gameplay sobre ese evento. ¿Qué pedo con mi compra? Hemos tenido dificultades, verga. A ver, otra vez. Vamos, vamos. Ah, mierda, no. Voy a tener que cancelar. No quiero que se esté tardando mucho este video. ¿Qué pedo? Bueno, chicos, ahorita voy a cortar el video. Y cuando ya tengo un buen de packs comprados, como unos 5, les traigo el video. Porque esto se va a llevar un buen de tiempo. Esperen un momento.
Ok, chicos, ya estamos de regreso. Ya compré más packs. Hubo un pequeño. Una pequeña dificultad. Tienda de los packs. El juego y ya tenemos la posibilidad de comprar packs. Y vamos a ver qué tal nos va en los siguientes. Ya abrimos un pack. Como ya vieron, ya abrimos un pack y nos dio un skin principal. Ok, por mínimo que hay que tener los skins principales. Lo que es el personaje. O lo que debe ser el legendario, el personaje. Ok, hasta ahora vamos muy bien. Más no ha salido ni un repetido. Creo que no me cuesta sacar el personaje, que es lo único que nos interesa. Oh, dicho y hecho, este debe ser personaje. No, sin duda, tiene que ser personaje. Ok, ya tenemos un emblema repetido. Y vamos por ello. Bien, BBC, o sea, de gran perforadora. Vamos muy bien. Así que el primer personaje que no ha costado muchos créditos en conseguirlo, más que nada en el de 400, es el personaje que me ha salido más pronto. Ok, ahora vamos por los skins principales, que son lo que es la Lancer, la Nashi, la pistolita. Ya nos salió una repetida, que es la Embar. Creo que vamos a ir comprando de 400, ya que nos está yendo muy bien. Estos packs han sido muy favorables a nuestro. Abriendo packs, no tiene sido ningún problema. Han salido un poquito repetidos, pero no hay bronca. Ok, arco explosivo de Tartán. Ya vamos hasta ahora 5 packs. Y en el tercer pack, tío, lo que es el Birrit DC. Vamos a abrir otro más. Vamos a ir a abrir de uno en uno. Ahora queremos épicos. Quiero estrenar el personaje con sus skins de Tartán. Hay que conseguir eso. Si no, no va a ser un gameplay muy complementado. Vamos, vamos. Verga, ya se me están los repetidos. Ok. Un sniper. Vamos a ver cómo nos va la personalización. Si ya tenemos lo que es la mayoría de los skins. Primero hay que ver el personaje. DC de. Ok, aquí tenemos a lo que es DC de gran perforadora. Legendario. Lo único que ha cambiado en cuestión de Gears of War 3 es que tiene como unos remaches. Distingue más por los remaches. Este es parecido a los remaches que tenía el Gear Dorado. A ver, creo que está por aquí el Gear Dorado. ¿Dónde está el Gear Dorado? Aquí está. Vean, el Gear Dorado también tiene remaches. Chequen. Ese es el único parecido que tiene a este personaje. Y el cambio que tiene, el pequeño detalle el gran cambio que tuvo en Gears of War 4. Estos pequeños remaches metálicos. Vamos a colocarnos de una vez. Y ponernos skins. Bueno, ahorita a lo mejor se los ponemos. A ver. Aquí está. No, se ven chulos, no se ven tan nada mal, ¿eh? Ay, ¿por qué tarda, chinga? Tarda de a madres en colocar un skin. Vamos, 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 vamos. Últimamente este juego ha tenido muchas dificultades. No sé si a ustedes también les ha fallado en cuestión también de los rangos, porque yo era 92% en Onix 3, hacía poquito de llegar a diamante, nos perdí unas 2 o 3 y ya me bajaron hasta un X2. Que creo que es una mierda eso, pero bueno. No me lo personalizó, así que vamos a seguir abriendo packs porque si no, esto ya se está alargando más de lo normal. Vamos a seguir abriendo packs. Vamos, 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 vamos. Es que la tienda también tarda en cargar. No sé qué onda. Hace rato ya le pausamos, ya no quiero seguir pausando esto. Este video, y tampoco se está alargando de más. Ah, mierda. Vamos, vamos, vamos. Oh, no, no, no. Tengo que volver a reiniciar el juego. Es neta.
Verga, güey, no mames. Mierda, mierda, ¿por qué? Ay, voy a tener que pasarlo otra vez, chicos. Espérenme un momento.